Hola, un gusto saludarte nuevamente con muchísimo cariño. Es un placer poder llegar a tus hogares hoy una vez más. En los próximos minutos estaremos compartiendo algo impresionante, así que presta muchísima atención porque lo que se viene va a ser trascendental para el resto de tu vida. Quiero leerte un versículo impresionante que sé que va a traer mucha bendición a tu vida. Está en Efesios capítulo 1, versículo 18. Y dice así: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A veces esa terminología y ese juego de palabras nos confunde un poco y no sabemos exactamente qué es lo que Dios nos quiere decir, pero quiero traducírtelo, quiero expresarte lo que sentí en mi corazón para decirte cómo podemos crecer en ese entendimiento. Para comenzar, dice el apóstol Pablo, mi oración es que los ojos de tu corazón, los ojos de tu corazón son distintos a nuestros ojos físicos, obviamente, a nuestros ojos naturales. Cómo vemos las cosas con los ojos del corazón es muy distinto a cómo los vemos con nuestros ojos físicos o con nuestros sentidos naturales. Cuando el apóstol Pablo habla de los ojos del corazón, está hablando de entender cosas desde una dimensión diferente. Es decir, de la dimensión donde Dios me explica y yo puedo entenderlo. Y no es solamente con una mente humana, con una mente carnal y con una mente natural. Los ojos del corazón abiertos te permiten percibir cosas de diferente manera. Por ejemplo, cuando yo tenía aproximadamente 16 años, yo siempre me había preparado para jugar béisbol profesional. Llegó el momento, me ofrecieron un contrato para jugar béisbol profesional, pero conocí a Dios y en mi corazón mis ojos fueron abiertos en ese momento respecto a mi futuro. Entendí que Dios tenía un plan conmigo y no era precisamente jugar béisbol, a pesar de que tenía la oportunidad para hacerlo. Aparentemente era una gran oportunidad. Aparentemente no había otro plan mejor de vida que ser un jugador profesional. Sin embargo, eran cosas que no todo el mundo entendía. Si ni siquiera yo, que se trataba de mi propia vida, podía entenderlo a plenitud, pues también se me hacía difícil que otros lo entendieran. Pero en ese momento, como te dije, mi corazón o los ojos de mi corazón fueron iluminados y pude entender que Dios tenía un plan diferente conmigo. Ese plan diferente, y gracias a ese entendimiento, en ese momento, hoy yo puedo caminar en el centro de la voluntad de Dios. Escogí servirle, escogí tener a mi familia, emprender este proyecto de CS5, del ministerio y de todo lo que hacemos. Y ha sido gratificante ver cientos de personas, cientos de familias rendirse a los pies de Jesús, restaurarse, sanarse. Y nada de eso hubiese podido lograrlo si yo decido tener mi propia vida y no la de Dios. Si yo no hubiese sido entendido en ese momento de cuál era la voluntad de Dios. Entonces, cuando los ojos del corazón son iluminados, empezamos a entender cosas que con nuestra propia razón, que con nuestra propia sabiduría, no hubiésemos podido entender. Por esa razón, el apóstol Pablo dice, yo sé que ustedes, hablando a los efesios, yo sé que ustedes son personas que aman al prójimo. Yo sé que ustedes son gente de fe y le doy gracias a Dios por eso, pero no dejo de orar para que sus corazones sean iluminados y entiendan cosas que antes no podían entender. Hoy yo oro y pido al Señor para que tus ojos del corazón sean iluminados y entiendas lo que nadie puede explicarte. Muchas veces buscamos respuesta para nuestra vida, buscamos respuestas de Dios en las cosas naturales, en otras personas, en consejos de alguien, buscando desesperadamente saber qué opina Dios. Pero Dios quiere que tu corazón sea iluminado para que tú, en tu relación con Él, puedas entender lo que su corazón ya entiende. El apóstol Pablo dice, oro por eso. ¿Por qué? Porque es un evento espiritual
Es un acontecimiento espiritual. Algo tiene que pasar en tu corazón. Algo tiene que pasar en tu espíritu para que puedas ser iluminado y empezar a entender cosas que otro no te puede explicar. A mí nadie me dijo que no jugara a béisbol y que me dedicara a pastorear, que me dedicara a hacer conferencias, que me dedicara a servirle a Dios. A mí nadie me dijo, eso es lo que tienes que hacer. Pero Dios me lo enseñó. Dios habló a mi corazón, no lo pensé con la razón solamente, sino que lo compartí con Dios y entendí lo que Él había planificado para mi vida. Igual cuando escogí a mi esposa, cuando llegó el momento de hacer familia, empecé a orar al Señor. Dios trajo a mi corazón el sentimiento, pero yo no sabía qué era Dios. Hasta el punto donde comienzo a pedirle, Señor, ayúdame a entender si tú estás en el asunto, si tú estás en medio de esto. Dios trajo entendimiento a mi corazón, trajo una convicción profunda de que Él estaba en medio de esos planes. Y bueno, ya casi van 10 años de matrimonio y ha sido una tremenda bendición y toda una aventura todos estos años. Poder levantar una familia en Dios ha sido una de las más grandes bendiciones que he podido experimentar. Pero todo fue por entender lo que Dios ya había entendido antes que yo. Cuando los ojos del corazón son iluminados, empiezas a entender cosas que normalmente no podrías entender y que nadie puede explicarte, solamente Él. Pero no solamente eso, hay algo que el apóstol específicamente quiere que entendamos. Y es lo siguiente, para que sepan, después que el corazón es iluminado, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Mucha gente hoy está desesperanzada porque no tiene trabajo, porque las finanzas no están como quisieran, porque la familia ha estado desmoronándose con tantos problemas, porque emocionalmente está mal, espiritualmente está mal, no están como quisieran estar. Y eso trae depresión, frustración, carga. El índice de depresión cada vez es más elevado y la tristeza abraza a las familias de esta generación. Pero déjame decirte que cuando el corazón es iluminado, la esperanza que es la capacidad de tener una expectativa ferviente y positiva de nuestro futuro, no la va a apagar ninguna tormenta presente. Es como cuando el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y no habían opciones naturales. Pero él dijo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El salmista entendió que su socorro, su auxilio, su ayuda no viene por recursos humanos. Que el origen de toda bendición, el origen de su herencia, el origen de su ayuda y de su socorro dependía exclusivamente de Dios. Cuando nuestra fe se ancla en las promesas de Dios, en el corazón de Dios, en los pensamientos de Dios, no hay manera de que esa fe no funcione. Muchas veces oramos porque estamos desesperados, porque estamos afligidos por lo que nos está pasando. Y no es malo quizá estar afligido por ciertas cosas que nos ocurren. Es normal entristecernos. El tema es cuando esa tristeza y esa aflicción empiezan a gobernar el foco de nuestra fe. Y empezamos desesperadamente a tomar decisiones. Empezamos desesperadamente a decir lo que no debemos decir. Empezamos desesperadamente a formar planes en nuestra cabeza, a proyectarnos de manera errónea. Nosotros podemos estar pasando por un momento muy difícil. El salmista estaba en una batalla, estaba en una guerra. El país estaba dependiendo de él. La nación completa, el ejército estaba dependiendo de él. Su familia, su futuro estaba dependiendo de él. Su vida era lo que estaba en juego. Y él no por eso se descontroló. Él dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso va a venir alguien de los montes a ayudarme? ¿Acaso viene un ejército amigo a socorrerme? No. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero no podemos entender eso ni descansar en esa promesa a menos que los ojos del corazón sean iluminados. Ahora, por esa razón, el apóstol Pablo dice, para que entiendas cuál es la esperanza segura a la que fuiste llamado.
Tú fuiste llamado por Dios. De no ser así, no estarías escuchando este mensaje ni estaría ardiendo tu corazón por vivir este mensaje. No hay manera en que nosotros nos acerquemos a Dios y saquemos bendición de Dios a menos que Él sea el que nos atraiga primero, el que nos seduzca primero. Dice la palabra que nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre lo atraiga. Ese deseo nuestro de buscar a Dios es porque Él nos está buscando primero. Lo entiendas o no lo entiendas, Él nos buscó primero. Él nos amó primero. Entonces, eso quiere decir que nos llamó, que nos llamó. Ahora, es necesario que nosotros empecemos a ver las cosas a la manera de Dios para que podamos actuar de forma correcta, podamos decidir y podamos proyectarnos de forma correcta. Si estás pasando por un momento difícil, pero tú cuentas con la seguridad de que en el futuro tú vas a estar bien, de que Dios te llamó para darte una esperanza. La esperanza es la expectativa positiva de que todo va a estar bien el día de mañana. Ahora, si tú tienes esperanza, si tú descansas en que todo va a estar bien, tus planes van a ser proyectados hacia una vida donde todo va a estar bien. Tus decisiones van a estar fundamentadas en un futuro donde todo va a estar bien. Vas a estar construyendo, vas a levantarte en la mañana y aunque tengas un problema, tú vas a dar gracias a Dios con felicidad y con gozo en tu corazón porque sabes que los días malos se están acabando, que todo lo malo y toda oscuridad y toda aflicción tiene fecha de caducidad porque tienes un futuro y una esperanza que Dios te dio, un futuro brillante, de bendición, de salud, de prosperidad, porque Dios te ama y Dios a quien ama, Él bendice. Por eso dice la palabra, para que entiendas la esperanza segura a la que fuiste llamado. Fuiste llamado a un futuro brillante y eso debe pesar en tu corazón más que la aflicción del tiempo presente. Versículo 19 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Escucha, escucha. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Dios está maximizando la forma en que comunica su gran poder. Y dice la extraordinaria grandeza de su poder. No está redundando, es que quiere intencionalmente decirte que su poder está por encima de todo y que ese poder está a tu disposición para obrar a tu favor. Escucha, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que hemos creído, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ahora, Dios quiere que entendamos el gran poder que actúa a nuestro favor. Ese gran poder, dice más adelante, es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. El mismo poder que se usó para levantar a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está a tu favor para proveerte lo que hoy no tienes, para sanar la enfermedad, para restaurar tu hogar, para transformar tu presente en un futuro brillante, para sanar tu pasado, para darte una nueva vida, para darte oportunidades que el mundo no puede darte. Ese gran poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos está a tu favor para bendecirte. Y no solamente eso, sino que también dice la palabra del Señor que obró en Cristo para resucitarlo de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales, sentándolo por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo principado, de todo dominio, de todo lo que existe. Quiere decir que no hay nada en la existencia que pueda oponerse a la bendición que viene sobre tu vida si tú logras entenderlo y creerlo con todo tu corazón. Porque quien se oponga nunca estará por encima de Cristo, nunca tendrá más autoridad que Cristo y nunca tendrá más poder que Cristo.
Cristo. Eso es lo que te respalda si decides creerlo. Oro para que los ojos de tu corazón sean iluminados y puedas descansar en la promesa que Dios tiene para ti, en la esperanza de un futuro y un destino brillante. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Oro para que los ojos del corazón de cada persona que nos está escuchando sean iluminados ahora en el nombre de Cristo y empiecen a entender cosas que antes normalmente no podían entender, cosas que nadie les puede explicar, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Esas cosas ahora se anclan en el corazón de cada persona que nos está escuchando y que está creyendo tu palabra. Declaro un nuevo tiempo, declaro que la esperanza se aviva y la frustración es quebrada para siempre. Declaro que es borrada la oscuridad, declaro que es arrancada la aflicción y es establecida la esperanza de un futuro glorioso y brillante. Tu poder está a nuestro favor. Gracias por amarnos. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a que hagamos juntos esta oración. Amado Dios, gracias porque un día moriste y resucitaste por mí en la cruz. Hoy te entrego mi vida, te abro mi corazón, te entrego mis necesidades y mis debilidades porque sé que en ti se convierten en una fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Sigue conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Los días miércoles tendremos células virtuales a través de WhatsApp. Escríbenos para que formes parte de esta familia a @cs5iglesia.